Pues continuamos en CDRAS con más cosas y lo hacemos ahora de nuevo, pues hablando de aseguradoras, hablando de talleres, hablando de peritos, porque somos conscientes que este año que está a punto de terminar, pues ha traído un montón de problemas. Por ejemplo, a los talleres que comentaremos ahora con nuestro experto, pero también a los peritos que tampoco están contentos. Vamos primero ya a saludar a nuestro invitado, a Felipe Viso, el CEO de Compensator. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días, Antonio. Bueno, pues, oye, ¿cómo le ha ido a los talleres este año? Vamos a hacer una valoración antes de que termine este último trimestre del año, pero realmente siguen con un montón de problemas en cuanto y tanto a sus clientes por un lado y a las aseguradoras por otro, porque le siguen obligando a meter piezas de regeneradas, piezas de repuesto, reparar muchas cosas que por ley no deben de ser reparadas. Y yo creo que esto es el día a día, ¿no? En un taller, Felipe. Sí, esta semana ha sido una semana bastante intensa para nosotros como Compensator. Tuvimos una reunión con una asociación bastante importante a nivel nacional y comentando todas estas problemáticas, luego estuve reunido con bastantes talleres de la provincia de Orense y de Pontevedra, comentando la problemática de este año, ¿no? Y la gravedad que es que han vuelto a retorcer un poco más los aprietes de las reparaciones. Y siempre a costa de las víctimas. Es decir, yo tengo mi patrimonio, que es mi coche, que me cuesta una fortuna, que es el segundo mayor gasto en cualquier familia. Está primero la vivienda y segundo ese coche. Y ahora las compañías de seguros han sacado una nueva forma de abaratar sus reparaciones. Y esto es algo que la gente tiene que entenderlo. Lo único que busca compañía de seguros cuando te manda a sus talleres concertados y te exige que vayas allí y que si no te pone todo tipo de problemas es porque lo que está buscando es que se pongan piezas de desguace, que ellos le van a llamar recambio verde, ecológico, ¿eh? Y lo que está haciendo es depreciar tu coche, porque tú mañana cuando vayas a venderlo y una persona que sepa un mínimo va a ver que esa pieza es de desguace o que es una pieza de competencia, es decir, que no tiene las características que se tendría que tener. Y todo esto es a costa de la calidad de la reparación y simplemente con un único ánimo, abaratar los costes de las compañías de seguros contra tu patrimonio y la calidad de la reparación de los talleres. Porque otra cosa, Antonio, que ha pasado es que ahora cada vez tienen más reclamaciones por la mala calidad de la reparación. ¿Y por qué la mala calidad? Porque el perito no autoriza sustituir la pieza, le manda a reparar, como bien comentabas tú antes, con lo cual no queda perfecto. El cliente se da cuenta y ya empezamos con el lío. ¿Y sabes qué hace la compañía de seguro? Bueno, vamos a revisar la calidad de reparación del perito, del taller. No le pasan al cliente, ningún cliente, y esto lo pedimos a todos los oyentes, Antonio, de tu programa, que le pidan a la compañía de seguros copia de la peritación. Cuando te la denieguen, como víctima, empieza a levantar la ceja y, por favor, exige tus derechos. Claro, porque hay otra pata también fundamental en todo esto, ¿no? Porque si cuando hablamos de siniestros con afectados físicos hablábamos a veces del tema sanitario y médico que está candente y está ahí, Sí. pero hay otra parte fundamental, ¿no? El perito, ese señor que veíamos con la cámara de fotos, ¿no? Siempre en los talleres sacando fotos a los coches rotos y la gente, pues, poco a poco se ha ido familiarizando con esta persona, ¿no? Que es la que en teoría es la que llega allí, ve nuestro coche y hace esa valoración. Y claro, son valoraciones que se caen por su propio peso muchas veces, ¿no? Y ahora, claro, los peritos, las asociaciones de peritos o peritos particularmente, pues ya no empiezan a estar de acuerdo, como pasó en su día con algunos médicos, ¿verdad, Felipe? Que no Sí. están de acuerdo con lo que les están obligando a hacer, les están obligando a hacer. Tenemos que dar aquí un gran abrazo a la posición que están intentando tener los peritos, pero que en la realidad, cuando les interrogas fuera de micro, te cuentan que la realidad es muy cruda, ¿no? Primero hay dos tipos de peritos. Está el que le da igual todo, que va a los talleres y le da igual pisar la cabeza, hacer cualquier cosa con tal de llegar a los objetivos de la compañía de seguros. Y luego están los grandes profesionales. Los que su firma para ellos es suya y no puede venir una compañía de seguros y comprársela. Pero es que la realidad, como ellos me dicen, es que Felipe, es que nos dicen de cada 100 defensas tienes que poner solamente 10 nuevas. Y esa estadística te penaliza.
Con lo cual, ¿a dónde va la penalización? A la parte económica. Luego están los costes medios de los peritos. Luego está que tienen que detectar no sé cuántos fraudes. Es decir, si tú en tu vida te pasan 100 coches y Claro. ninguno es un fraude, tú tienes que conseguir que haya un fraude. Estas son barbaridades que están pasando, donde están apretando muchísimo a este sector de grandes profesionales y que además se están encontrando con otro problema regeneracional. Es decir, se están quedando sin peritos. Claro, yo te voy a hablar un poco porque como sabía el tema que íbamos a preparar, pues ya he hecho mi labor de campo habitual, sabes que soy así. Como siempre. Y he estado con un perito de, pues de aquellos de antes, ¿no? De aquellos peritos que andaban con la cámara de fotos y que después tenían que revelar las fotos para presentarla en la carpeta del dossier. Ahora va todo informatizado ya, pum, 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 con teléfonos o PDAs o tablets o lo que sea. Y claro, me contaba ya que en aquellos años, te hablo de los años 80, por ejemplo, mira dónde voy a bajar, que ya había aquel problema con las compañías de que le exigían un informe detallado perfecto. ¿Qué pasa? Que si se pasaban de aquellas fotos que después tenían que ir a un estudio fotográfico a revelar con su consiguiente coste, no como ahora que va todo digital, haces 500 fotos y no pasa nada, pues ya les ponían pegas las compañías de seguros, aquellas que había, que muchas ya no existen y otras sí, en los años 80. Tú fíjate la anécdota, ¿no? Que viene un poco al cuento de cómo ya les apretaban las clavijas en los años 80 a los peritos, pues les pagaban un cierto número de fotos. Y en ese cierto número de fotos tenían que explicar la avería, el siniestro del coche, el estado del coche. Si se pasaban cinco fotos, el revelado de esas cinco fotos, pues no se las pagaban ya. O sea, tú tienes que hacer 18 fotos, punto, y se acabó. En 18 fotos tú tienes que contar que el alternador, la clavija del alternador, la base del alternador, la correa del alternador y 25 cosas más, pues están rotas. Entonces, claro, es un problema, ¿no? Era un problema y lamentablemente veo que sigue siendo un problema también para los peritos 40 años después, Felipe. Estamos en la época del 600, de 1500 y de 1430 en esta gestión. Sí. Quizás yo lo único que daría es que, por suerte, los dos ya peinamos alguna cana y hemos vivido varias generaciones Bueno, de yo ya peritos, pocas, pero bueno, algunas sí. ¿no? Aún queda. Aún queda algo. Y lo que me cuentan los veteranos y lo que me cuentan los jóvenes, los veteranos me dicen, vivimos una época bonita donde sí que es cierto que nos apretaban, porque siempre es así, pero es normal, para eso trabajas, te exigen desde arriba. Me decía, pero teníamos un crédito en la compañía de seguros. Y aunque dentro de las compañías siempre hay auditorías de la calidad de las peritaciones, que es también Claro. normal, tenían una credibilidad bastante grande y trabajaban en confianza. ¿Qué pasó? Que los costes medios que les estipulaban a las compañías de seguros a los profesionales cada vez han ido bajando. Y voy a aclarar esto. Antiguamente, pues a lo mejor un golpe eran 500 euros y a lo mejor es 1.000 euros, ¿vale? El coste medio. Entonces me dices, pues has dicho bajando, digo, bajando proporcionalmente. Es decir, la vida ha encarecido muchísimo y en Claro. cambio a los peritos cada vez les exigen que las reparaciones sean más pequeñas, ¿no? Y además de eso, es que antes un perito ni se le ocurría hablar de piezas de desguace, ni se le ocurría decirle piezas de competencia. Un perito tenía la confianza, llegaba y el taller y ellos establecían una relación profesional donde el perito lo que verificaba era que el daño era este. Y a partir de aquí, entre los dos buscaban cuál era el coste que tenía que ser. Hoy en día imponen los tiempos, imponen los precios que van a pagar e imponen cómo se tiene que hacer la reparación. Y quiero aclarar esto. Tú puedes ser un gran perito, pero no eres reparador. No sabes ni chapear, ni sabes pintar. Entonces, esta barbaridad, lo que se les ha permitido a las nuevas generaciones, que es hacer unos programas pagados a las aseguradoras, que son los que han creado el Centro Zaragoza, que es donde se saca el tema de peritos, es una barbaridad. Y no quiero decir que no haya grandes peritos, porque hay grandes profesionales que se han preocupado de saber cómo se chapea, de cómo se pinta. Pero por desgracia, luego están los otros, los que les gusta ir a los talleres y sin conocimiento de nada, simplemente van a coger un programa informático creado por las compañías de seguros, manipulado por las compañías de seguros, para poner e imponer cómo se tiene que reparar, con un único objetivo,
abaratar la reparación. ¿Y qué nos pasa cuando abaratan la reparación y no le hacemos caso al del taller y decimos, oye, a mí es un problema, en vez de decir que sea que lo saque de tu taller y lo lleve a otro? Pues tú eres un cobarde, y lo siento para aquellos que sientan tal, eres un cobarde porque tienes que exigir tus derechos, porque es tu derecho de elegir y tú tienes que ir a tu centro de confianza, porque el que te va a dar la Claro. garantía es tu taller, no te lo va a dar la compañía de seguros. Es más, la compañía de seguros, en teoría, lo que tendría que hacer es representar tus derechos, solicitar la indemnización, contrastar contigo qué es lo que estás solicitando y luego decirte, oye, mira, hemos valorado este daño. Y si tú tienes la conformidad, le das la conformidad. Esto es ciencia ficción. Esto no pasa nunca. De 100 peritaciones, ni una. Ni una. Y esto es, una vez más, una posición de fuerza de las aseguradoras, donde están pisando los derechos de sus asegurados y, evidentemente, a los talleres. Sí, bueno, a todos sus colaboradores, porque ellos no reparan coches, o sea, para que nos No, no, no. entendamos. No, El no. que quiera, y después encima, pues me imagino que la presión será el retraso en los pagos al que se ponga un poquito duro, o simplemente que no le deriven trabajo, será lo principal. Incluso los peritos tendrán ese problema, ¿no? Sí, los peritos se están encontrando con que enseguida le dicen a la compañía de seguro, bueno, pues nada, lo metemos en la lista negra. ¿Qué significa en la lista negra? Que ese taller que ha hecho frente y que ha exigido los derechos que tiene que ser, lo ponen como taller conflictivo, o taller de no confianza. Pero vamos a ver, ¿de confianza de quién? De las compañías de seguros. Nosotros venimos Claro. denunciando desde hace muchos años que, por desgracia, hace en la época de los 80, 90, cuando venía un perito, te hacía como una pequeña auditoría, decía, oye, mira, ¿cuántas cabinas de pintura tienes? ¿Cómo tienes? ¿Qué profesionales? ¿Qué tipo de pintura usas? Te hacía una auditoría y, según eso, la compañía de seguros más o menos dejaba establecer los precios. Todo esto no existe. Hoy en día viene un perito y te dice, yo mi precio que te pago son 28 euros y ya está, imposición, pero es la compañía que me lo dice y ya está. Da No igual van a leer la que calidad. repares. Da igual Sí, que sí. repares que una nave climatizada de 8.000 metros que un galpón de 500. ¿Dale? Efectivamente, que la cabina no tenga los filtros cambiados, que luego, sobre todo, los materiales que estás usando, porque ¿cuántas veces vemos coches que tienen la defensa descarillada, que está todo, que se cae, o que tienen colores diferentes, o que tienen el color rojo y luego otro rojizo por debajo, y está todo quemado porque lo ves que el sol lo ha quemado? ¿Por qué lo ha quemado? Porque no se ha Claro. puesto la calidad que se tenía que poner. ¿O es que Claro, algún coche claro. nuevo, de verdad, habéis visto algún coche nuevo que, pasados 5 años, porque esté durmiendo en la calle, se descolore? No. Mientras tú No. tengas la calidad del fabricante, jamás Original, va a pasar. Pero claro. claro, ¿qué hacen las compañías de seguros? Pues a los pobres talleres les aprietan tanto, les sacan todo, que es que tú puedes comprar un bote de barniz por 30 euros o lo puedes comprar por 12 euros. Entonces, Claro. claro, si a ti no te pagan, pues ¿qué vas a comprar? El de 30 que el cliente tuyo no sabe apreciarlo y que le da igual que te malpaguen porque piensa, ese es tu problema con la compañía de seguros. Grave error, grave error. Y donde los peritos, por desgracia, están obligados a hacer esto, a apretar a los talleres, porque si no, les quitan volumen. Si les quitan volumen, significa que a final de mes no llegan. Si no llegan, no comen. Con lo cual, ¿qué Claro. hacen? Están comprando la firma. Y además, hay otro problema muy grande, Antonio, que está muy bien hecho por las compañías de seguros. Los tienen como autónomos, pero a su vez casi como exclusividad. Es decir, tú tienes que hacer para mí un volumen tan grande que dependes de mí. Si dependes de mí porque te meto tanto trabajo, yo te tengo atrapado y sé tus costes y sé lo que estás ganando. ¿Qué han hecho una vez más? Reapretar. Pero esto lo han hecho con los abogados, esto lo han hecho con los procuradores, esto lo han hecho con todos. Y por eso está la demanda que hay en el Parlamento Europeo y que tú has sacado muchas veces, que la demanda de médicos, de médicos. Estamos hablando de sanidad. Sí, que es Está lo la que habíamos asociación de hablado en su día, talleres. claro. Sí. ¿Pero qué pasa? Y no pasa nada en ese país. Las compañías de seguros son buenas, nos sacan luego ahí a personajes famosos que todos apreciamos, como si ellas fuesen santas. Pues no, señores, están haciendo un gravísimo daño a todos Lo los talleres que reparadores. yo veo, Felipe, que al final aquí pues hay siempre un perjudicado. Aparte de todos los profesionales que trabajan en ese ámbito, alrededor de ese ámbito, esos partners, que trabajan con las compañías de seguros, pues después está el señor que le han roto el coche, o que se lo ha roto él y tiene un seguro a todo riesgo. Y está esa persona que va allí, deja su coche, después no le dicen ni lo que le han hecho, no le pueden dar una factura, que yo creo que deben de dársela por ley, pero no le dan la factura de reparación de su coche. Entonces ese hombre después va a vender el coche y pues no puede justificar, oye, pues he arreglado el coche con esto, con esto, con esto. Porque claro,
El taller se niega a dar la factura muchas veces. Yo no sé hasta qué punto también esto es legal o no, pero ¿quién es el dueño del coche en este caso? ¿La compañía de seguros? Es que es lo que al final aquí os llegará muchos casos de estos, ¿no? Y esto es lo que yo también veo ese vacío legal ahí, ¿no? Que la gente si no protesta, y claro, mucha gente no sabe ni que puede protestar. Ese es el problema. Es lo que donde tenemos y debemos de incidir. Que la gente proteste y defienda sus derechos y sobre todo sus bienes en este caso. Sí, estás tocando ahí un tema complicado porque sabemos que en España solo nos vamos a movilizar si nos quitan el fútbol, ¿no? Porque con toda Claro. la que nos está cayendo, entonces yo, por ejemplo, pues en las zonas de influencia, la Renault que tenemos aquí, no entrega ninguna factura a ningún cliente. Entonces yo digo a toda víctima que tiene un golpazo en Ah. su coche, que llega a dejar el coche en la Renault y va a recogerlo y no le entrega la factura. Estamos de broma. En serio, estamos de broma y aceptamos que pase eso. Y aceptamos que mi propia compañía tampoco me entregue una copia de lo que ha valorado el daño. Pero de verdad, pasa hoy en el siglo XXI y que la gente no se cabrea y no exige sus derechos. Claro que tenemos el derecho a que nos den una factura. El coche es propiedad nuestra y la compañía de seguros simplemente es una intermediaria que paga el daño que me han ocasionado o que yo, por póliza, tengo asegurado. Entonces, sea de una forma, porque sea la póliza de daños propios o todo riesgo, o porque me han dado un golpe, la compañía simplemente es una intermediaria que hace el pago. Pero la factura de mi vehículo es la factura mía. ¿Qué pasa? Y ahora hay que decir también, ahondar un poco a lo que le pasa, por ejemplo, a la Renault, que bueno, le es más cómodo hacerlo, que es que las compañías le exigen que vaya a nombre de las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque se quitan el IVA un 21%, pero tú pierdes la calidad. Si tú mañana cambias de compañía de seguros, ¿dónde está la ¿Cómo, garantía que tú que se tenías? quitan el IVA? O sea, encima de lo que ganan, ganan un 21% más. Porque esto hay que decirlo así. Supuestamente ganan un 21% más. Pues sí. Igual que cuando le dicen a los empresarios que tienen sus furgonetas, se dan un golpe y dicen, no, no, yo el IVA no te lo pago. ¿Cómo que no me lo pagas? Tú me pagas el IVA y yo ya Vale. veré con Hacienda si lo tengo que no y lo puedo recuperar o no puedo recuperar. ¿Por qué tengo que adelantar un IVA? Nosotros Vale. tenemos una sentencia muy buena de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de tres furgonetas que se queman y que la compañía, primero, le infravalora el daño. Luego, no le quería pagar el IVA. Porque, oh, el IVA, ¿cómo te va a pagar el IVA? Si tú eres empresa y lo vas a recuperar. Con lo cual, el empresario, estamos hablando de tres furgonetas que solamente de IVA, estamos hablando de más de 8.000 euros, que luego en sentencia fue mucho más, porque hay más del doble, casi el triple de dinero que le conseguimos. ¿Vale? La compañía de seguros pretendía que este empresario, que de ese millonario, porque la palabra empresario es eres millonario, ¿eh? Sí, señor, que es un trabajador autónomo que sí que tiene tres furgonetas y que para llegar al final de mes le cuesta, su compañía de seguros la primera en que le quitaba ya el IVA, aparte de mal valorarlo Ya, mucho. ya. Pero eso es el día a día. Y yo hablé con el perito que intervino allí y él me decía, instrucciones de la compañía, yo valoro por lo que me dice la compañía, valor venal, palabra, Antonio, palabra trágica para cualquier víctima que oiga la palabra valor venal, que piense que le están quitando mucho dinero, mucho. Mucho dinero del bolsillo. Pues don Felipe Viso, ya con temas de fiscalidad hablaremos otro día porque veo que también hay donde tirar ahí, ¿eh? O sea, Pues hablaremos sí, también. pues Trataremos sí. de poner un poquito de luz porque realmente estamos viendo pasar la vida desde la ventana del tren, pero al revés. Y esto no puede ser. La vida nos está viendo a nosotros, pero un poquito a la cara. Y esto, Sí. pues nosotros por lo menos no podremos hacer mucho más, pero contarlo sí. Por lo menos mientras nos dejen. Trataremos de contarlo. Don Felipe Viso, CEO de Compensator, un placer como siempre por aportar o tratar de aportar con nosotros un poco de luz y también tratar de que la gente pues no deje escapar sus derechos por la ventana y como decimos, seguiremos hablando. Un abrazo. Igualmente, a ti y a todos tus oyentes. Un saludo, Antonio.